Quizás ustedes conocen la algarabía. La algarabía es una fórmula muy rara. No hay antecedentes directos. Hay antecedentes parecidos en columnas que tuvo distinta gente, ¿no? Pues, en fin, pero todo el concepto de algarabía es y ha ido creando un público. Yo diría que en este momento la algarabía tiene una... A ver, vamos a tratar de conservar algún orden. Sí, a mí me parece interesante mantener todas las escrituras, de las escrituras en las revistas, en los suplementos, y no ceñirse a esta idea que, bueno, ya en las reglas del arte, Pierre Bourdieu desmonta, ¿no? Cuando analiza ese mito del siglo XIX del artista y el escritor, Flaubert, ¿no? Y es un ensayo interesantísimo de analizar, que vale mucho para poder entender lo que es la escritura, la poesía, la narrativa, tal como lo entendemos. Cuando uno se sale de eso y explora lo que dice el compañero en revistas, que es lo que hacemos en la nuestra, yo mismo un texto de experimento ahí, la narrativa, la información periodística, el teatro, lo real, y bueno, creo que salió por entregas en un lugar como decía en el siglo XIX. Hay un ensayo, creo que José Joaquín Blanco, que publicó en Nexos hace unos años, que me parece interesante. Es decir, el hecho de la rigidez de los llamados géneros, cómo se... hay un momento en que se rompen, se interpenetran y salen cosas muy importantes. Para los lectores que además les interesa la poesía o el cuento, pero que pueden leer otro tipo de escritura. Algo está sucediendo actualmente importante al respecto. Hay un amigo, compañero, Diego Sorno, ustedes lo conocen, que está metido en el tema del narco de Monterrey, y si ustedes leen sus crónicas, están leyendo literatura, porque tiene una capacidad de escritura, y ha escrito cuentos, poesía, donde una descripción sobre cómo se manejan y se ha metido hasta el fondo, lo que se llama el nuevo periodismo estadounidense, que recupera Monsiváis, recuperan otros, y que lo que tú decías... Siempre ha habido escritores que no se limitan a lo... Que el famoso diferencia entre el periodismo y la narrativa que escribe Galeano literario, y eso es importante explorar como posibilidad en revista. Sí, Galeano, por ejemplo, cuento, testimonio, crónica, ¿qué escribe Galeano? Es memorias, que los puede uno clasificar y otros no se dejan. Sí.
pues igual y sí es elevado para quien no tiene un nivel de lectura acorde a este tipo de artículos. Pero yo prefiero formar un tipo de público diferente a terminar en el suplemento cultural que hace crónica de lo que sucede nada más durante la semana. Bueno, así quedó. Por primera vez, este número se lo dedicamos a un personaje muy popular de la cultura zacatecana, porque coincido contigo que cultura no nada más es arte. Hicieron un homenaje a Antonio Aguilar. Entonces, bueno, me lanzo a hacer la entrevista con la familia que participa, los nietos cantan, etcétera, etcétera. Y digo curiosamente porque es el número que menos visitas ha tenido en mi vida. Yo pensé que siendo Antonio Aguilar el ídolo de las multitudes, porque además en Zacatecas es muy querido, se dice que es importante su tierra, pues la otra se iba a votar y vamos a tener un bombardeo de comentarios y lectores. Es el número que menos comentarios y menos visitas ha tenido en mi vida. Entonces, bueno, volvemos con el asunto de las políticas culturales. ¿Qué publicar? ¿Hacia qué público estamos dirigidos? Yo es la primera vez que publico, les digo, este personaje popular. No me arrepiento porque es parte de la cultura zacatecana, pero sí me queda como la idea de reflexionar que no siempre lo popular es lo que vende y no siempre lo complicado de leer es rechazado. Perdón, yo diría que estamos en el tema de formación de públicos, ¿no? Si tú has estado formando un público particular, un público de ese suplemento, como tú lo has pensado, como tus colaboradores lo han hecho, entonces a ese público darle otra cosa es pues casi presionarlo, ¿no? No, es así, no, no, hecho, no le gustó. De hecho, me dijeron, la foto está muy bonita, recibí a alguien que recibió por la que dice, la portada está muy bonita porque se ve muy bien el Antonio Aguilar con sus caballos. Pero la semana pasada tuviste a un pintor, ¿no? Entonces, sentí cierto reclamo y a mí me va a ayudar a decidir lo sucesivo, que es lo que yo creo que no lo considero un error, pues, la verdad es que no lo considero un error, me enriquece en el sentido de que debo de ser más analítica a la hora de tomar una decisión, sobre todo en cuestión de quién poner el portal. Pero recibo atención al director que no se sigue metiendo en las decisiones que yo tomo para la vida. Es como si el proceso sale con un número dedicado a recetas de cocina. Pues sí, puede ser buenísima con recetas de todo. Y a otro público, pero para el público de esa revista, no es lo que esperan encontrar ahí. El público de tu suplemento no era lo que esperaban encontrar. Salvo que las recetas de cocina hayan sido las de Chapultepec. Sí, es una revista. Parte de un excelente concepto, y estoy haciendo el newsletter de Almadía, la agencia lingüística de la familia, ¿no? Y se va convirtiendo en este fenómeno de la vida. Creo que el gran éxito radica en que logra ser un puente entre, digamos, bueno, aquí en mi cuerpo pasa esto, que somos como muy bipolares al respecto a la cultura, siempre vemos la alta cultura y la cultura popular. Y lo que tenemos que hacer como creadores de público es precisamente acortar esta distancia y darle a esta franja media, que es lo que logra Algarabía, con todo un concepto. Porque no es una revista de contenidos muy profundos, es una revista que fue expresamente diseñada para leer en el baño. De ahí que sea este formatito que cabe perfectamente en la taza. Entonces creo que hay mucho que podemos aprender de eso, de que lo que tenemos que hacer como promotores culturales es precisamente acortar esas distancias y servir como puentes, ¿no? Creo que uno, como que se puede hacer mucho con una revista cultural, obviamente la creación, obviamente impulsar nuevos talentos, pero también servir como curaduría y como acercamiento a diferentes tipos de públicos. Si además eso lo puedes conceptualizar de una manera que apele a un nicho específico, pensado de una manera, digamos, tu nicho local, pero que puedes tener una exposición global, ahí es donde se puede triunfar, ¿no? Y la otra es que no hay que quedarnos ya con la idea de que la lectura es ni los libros, ni las revistas, ni solo las computadoras. Es todo, es un esfuerzo integral, todo va de la mano. No están peleados una cosa con la otra. Ni tampoco está peleado el aspecto comercial con el aspecto, pues digamos, de creador, con el espíritu y por eso se hace, sino que hay que tener todo un approach integral acerca de eso, buscar ese punto justo y de
desde ahí pues poder atacar a diferentes públicos y también utilizar todas las herramientas que existen. Creo que a veces es un error cuando vemos a Estados Unidos y vemos lo que hacen. Bueno, es que allá todo es comercial y tiene mucho dinero y todo. El hecho es que hay proyectos maravillosos que se hacen con solamente amor, pero usando las estrategias correctas. Y hay muchas estrategias que tenemos que aprender y adoptar, muchos basando en lo digital, porque ahorita es el momento más sencillo que tú puedes estar en tu casa y llegarle a 100.000 personas sin problemas. Entonces, hay que combinar todos estos factores y creo que sí lo más importante es esta onda de quitarnos esta concepción bipolar de la cultura, ¿no? Que la cultura es todo. Pero yo no sé si todos deberíamos buscar lo mismo. Más bien, creo que yo estoy de acuerdo en el análisis de la galería y admiro mucho el trabajo que se ha hecho ahí. Ya están también publicando libros, y son libros bien armados, en fin. Pero yo entendería muy bien que alguno de ustedes dijera, yo quiero hacer una revista de poesía, nada más la poesía. A mí no me interesa nada, me interesa la poesía, me interesan poetas jóvenes o me interesa una poesía bilingüe de poesía, me interesan traducciones de poesía, yo voy a publicar lo que me llegue en sueco y español, en italiano y en español, en francés y en español, porque eso es lo que mi campo de interés. Estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? El ejemplo de serie alta me pareció maravilloso. A lo que me refiero es que incluso si tú vas a un nicho, no tienes que quedarte en el nicho de ese nicho en Querétaro, sino que ese nicho hay gente en todo el mundo que lo va a compartir. Es esta idea del long tail. Tú encuentras el nicho y luego ve cómo puedes vincularte con ese mismo nicho en todo el mundo. Ojalá y nunca todos busquemos hacer lo mismo, porque si no me queda la riqueza. Cultura es como que a un público muy reducido, sabiendo que es un público muy reducido, pero que le puedes llegar globalmente a ese público. Y uno le quiere llegar a ese público, ¿no? Sí. O uno puede aspirar a una revista popular, como estamos llamando, de amplia difusión. Hay proyectos comerciales muy exitosos como Letras Libres, ¿no? Es decir, es una revista de cultura enfocada con un proyecto comercial y es muy exitoso. Hace mucho dinero. Entonces hay, pero lo que como que hay que tener claro es que no basta que nos guste la poesía bilingüe, necesitamos saber cómo podemos vender eso en la proporción necesaria para poder, para que se sostenga el proyecto. Exacto. Porque si no, pues yo creo que hay que pensar un poco como un emprendedor, porque tienes que tener todas las habilidades, no suficiente la cuestión, digamos, cultural, sino que también tienes que echar mano de todas las herramientas mercadológicas, publicitarias, tecnológicas, y ahí vas a encontrar que el mundo está lleno de gente que comparte ese mismo interés. Mientras, ahora sí que es más específico tu nicho, o sea, muchas veces puede ser hasta más rico. Pero tampoco vas a adaptar tus contenidos al lector, ¿no? O sea, creo que... No, es que es al revés. Tú tienes un proyecto, te encuentras, y vas a dar las condiciones para que esos lectores lleguen, ¿no? Que hay muchos elementos, el mercado técnico, el diseño, no sé, hay muchas maneras de llegar a, pero tampoco es que este es el punto medio de decir, bueno, voy a bajar el rango de mis contenidos, porque no creo que es demasiado alta cultura. A menos que eso sea, a menos que eso sea lo que te interese. Claro, claro, o sea, a menos que esa sea tu dirección, pero yo creo que es bien, uno hace un proyecto en función de que tiene uno desea para ese proyecto. De la dirección y de la dirección que uno toma para dirigirlo. O sea, tampoco uno debe esperar como precisamente en esta búsqueda de lectores, que en efecto los hay, ¿no? Como en el caso de Padre, ¿no? que también, o sea, es complicado, porque está pensado para el dinero, ¿no? O sea, y más bien hubo un estudio por medio antes de hacer la revista. Yo no creo que se hizo la revista y después se generó este mercado. En ese caso, creo que sí es.